Creció influenciado por el ciclismo gracias a su padre, que desde muy temprano le enseñó cuál debería ser su ruta de vida. Un poquito de la historia mía es que mi papá a los 8 años me llevó a que arreglara bicicletas. Y me dijo, venga hijo, que le voy a enseñar cómo se va a ganar la plata en la vida. Y bueno, yo empecé a parchar bicicleticas y bueno, pasó el tiempo, los años. Sobre la bicicleta se le hicieron difíciles las cosas, pero decidió entonces no ir sobre ella todo el tiempo. Más bien empezó a esculpirla, a darle los detalles necesarios para que en la carrera ruede, con la aerodinámica y velocidad perfecta. Así como tú lo dices, la persona que sueña con tener el mejor equino amaestrado en su categoría, yo me siento hoy en día complacido porque pues realmente no es una bicicleta que tú digas que no, eso se le hace falta un balín. Son bicicletas realmente muy profesionales, muy de alta gama, que requieren realmente, es como por decir, un médico. A cientos de kilómetros viajó a Panamá, el lugar que le abrió las puertas para demostrar ese otro talento que tenía. Ha escalado lo necesario para darle un nuevo envión a su carrera por esta vida. Muy contento de estar compartiendo esta maravillosa experiencia. A partir de cierta fecha decidí por propio medio y por petición de un bien extranjero marchar a una ciudad diferente, a un país diferente. Me fui como técnico de bicicletas. Pues siempre se exportan ciclistas del municipio. Entonces yo me fui no como ciclista, pero sí a arreglar las bicicletas. Lo que les quiero recomendar, aconsejar, decir, no les dé miedo. Siempre piensen en los sueños, háganlo realidad, no los dejen en la nube. Y luchen por el propósito de un buen futuro y no se queden a espaldas de nadie. Las metas, los ideales pueden cumplirse en cualquier instancia. Eso lo ha demostrado Juan David, el que ha pensado que cada espacio y tiempo es perfecto para hacer lo que nos gusta y dejar huella con lo que se hace.